Usted ha denunciado una anomalía en un puesto de votación acá en el BIF y cuéntenos de qué se trata. Sí, correcto. Es en la mesa número 15. Vengo a acompañar a mis padres son de tercera edad y les están entregando los formularios de Senado Cámara sin firmar con los miembros del jurado de la mesa. Dicen ellos que lo van a hacer al final. Eso es una manipulación y un fraude que se puede prestar para todos los que estamos acá convocados a las urnas. Pero de verdad denuncio en que están entregando los formularios sin firmar por parte de los miembros del jurado. ¿Esto constituye una anomalía según usted? Claro que sí. Yo hace mucho tiempo fui miembro de una mesa de votación como jurado. Y realmente al votante hay que entregarle todos los formularios firmados por la mesa. No se puede manipular una vez después de cerrar las votaciones, al abrir las urnas no se puede manipular ningún voto. Inclusive se puede prestar para fraude. Denuncio esto porque es un mal manejo que se le está dando allí en esa mesa. Espero que ojalá todas no estén en el mismo sistema, en la misma forma de estar trabajándolo, porque lo contrario no sé qué va a pasar como resultado esta tarde.